Siendo propicio la afluencia de cientos de turistas a la playa Las Tunas del municipio de Conchagua durante el periodo vacacional de inicios del mes de enero, miembros de la Dirección General de Protección Civil deberán mantenerse en alerta durante este espacio de tiempo. Gracias a Dios todo nos ha salido bien estos días de los vacantes y pues el día 25 tuvimos bastante llena la playa. Esperamos bastante gente en la playa, pero de igual manera estamos trabajando preventivo por salvaguardar la vida de las personas y pues esperamos que los vacantes acaten las recomendaciones que nosotros damos. En el caso de este lugar, el bienestar de la población será resguardado tanto por este cuerpo de socorro como por los miembros de otras entidades. En el cuerpo de guardavidas contamos con 9 guardavidas de Protección Civil. Para los días festivos como 25, primero de enero, días de Semana Santa, siempre llegan apoyos como de Comando, de Cruz Verde y Cruz Roja. Nosotros le solicitamos a la gente que tenga confianza a la hora de vernos, preguntar por situaciones de la marea, zonas de peligro y en todo caso siempre estaremos pendiente de toda la gente. Importante tener en cuenta que aunque diferentes instituciones velarán de la seguridad de la población, siempre es necesario que los veraneantes tomen las medidas pertinentes. Siempre preventivo, seleccionamos las partes de la playa como la parte más peligrosa y la parte de baño. En todo caso, pues estamos siempre pendiente de la gente. En todo caso, lo que tiene que tener en cuenta la gente es la profundidad a la cual se va a bañar y tomar las recomendaciones que nosotros le damos por los sectores de riesgo y de peligro. La manera más efectiva que nosotros tenemos es la de que cuando ellos se sienten en peligro, lo que tienen que hacer es levantar la mano, hacer una señal como de auxilio y nosotros acudimos en el momento. De todo caso, nosotros siempre estamos pendientes de la gente. De acuerdo a lo expresado por Carlos Ventura como guardavidas de este lugar, los turistas deben aprovechar la belleza y atractivos con los que se cuentan en este punto, a sabiendas de que la seguridad estará garantizada. Informó para Noti 9, Samuel Robles.